Hola amigos, yo soy Rafael Castañeda 10. Espero que estén pasándolo absolutamente bien. En esta ocasión quiero compartir con ustedes este video de cómo colocar y retirar los ganchos de iris Se requiere un cuchillete de un milímetro, viscoelástico, ganchos de Grace Haber, pinzas punto .12 y MacPerson. Se puede realizar una paracentesis de un milímetro en la cámara anterior. Se coloca viscoelástico si es que no vamos a necesitar azul tripano y se hacen cuatro paracentesis perpendiculares a la superficie de la córnea en los meridianos de 3, 6, 9 y 12. A continuación se colocan los ganchos, se eh, ajustan en el borde de la pupila y se fijan a la córnea, empezando en el meridiano de las 12, continuando en el meridiano de las 6. De las 9 y de las 3. De esta manera tenemos una pupila mucho más grande con la eh, dirección de los ganchos adecuada y sin sangrado a nivel eh, de conjuntival cuando se realiza la paracentesis justo a nivel del limbo. Para retirarlo es necesario liberarlos primero. Y una vez que está librado el gancho del borde del iris, se puede jalar para poderlos sacar de la cámara anterior. Igualmente en usuario. Yo soy Rafael Castañeda 10. Espero que este video haya sido de su agrado. Si les ha gustado, por favor, no olvide darle like y suscribirse a mi canal. También, si creen que es eh, de ayuda para alguien más este video, por favor, compártanlo. Muchas gracias.